En su camino por la construcción de una ciudad justa y buscando satisfacer una de las necesidades y prioridades fundamentales para las familias de la comuna, en el mes de junio del 2005, el alcalde Undurraga, recientemente electo, toma la decisión de administrar la atención primaria de salud pública de la comuna, señalando que si la salud es un problema de los vecinos, es un problema del municipio. Se trataba de un desafío y una meta ambiciosa, un salto en la gestión, un sueño común que muchos calificaron como imposible. Hace 7 años la discusión era absurda, si la salud era un problema municipal o un problema del ministerio. La verdad que nosotros decíamos que era un problema de los vecinos, y si era un problema de los vecinos, teníamos que solucionarlo. Teníamos 3 consultorios, hoy día son 8 los consultorios que hay en Maipú, 5 los cuales son municipales, y se administran con este esquema de centros familiares, CEFAM, y por eso estamos muy orgullosos de estas nuevas 2 inauguraciones. En esta misma línea, durante el año 2005, se inaugura en el actual edificio consistorial el Centro de Salud El Abrazo, y en diciembre de ese mismo año, la Dirección de Salud Municipal DISAM. A pesar de la tendencia nacional a mantener en la red del Ministerio los servicios de salud, en agosto de 2006 el Consejo Municipal aprueba el traspaso de 3 nuevos SFAM bajo administración municipal. En agosto de 2007 y hasta diciembre de ese mismo año, en un proceso denominado Puesta en Marcha, se abren a la comunidad los centros de salud Clotario Blest, Iván Insunza y Carlos Godoy. Hoy estos centros marcan la pauta en atención y calidad. Un logro y un estímulo para seguir trabajando por una mejor comuna. Es con estos antecedentes y buenos augurios que el municipio decide dar un nuevo salto y una nueva batalla. 3 centros de salud para lo que era toda la comuna de Maipú era totalmente insuficiente. Y eso significaba que gran parte de nuestros vecinos no tenían acceso a lo que era la puerta de entrada a la salud, que es la salud primaria. Es a partir de ese hecho y tomando en cuenta que el alcalde señala que si la salud es un problema de los vecinos, es un problema del municipio, que nosotros como Municipalidad de Maipú iniciamos este proceso de poder construir lo que es la salud primaria municipal. Así comienza la construcción de los centros de salud familiar que llevan el nombre de Presidenta Michelle Bachelet y Dr. Luis Ferrada, designación que fue hecha en conjunto por el alcalde Undurraga y las organizaciones sociales y que estuvo fundamentada en los conceptos género, comuna, país y transversalidad política. Hoy los nuevos centros de salud cuentan con modernos edificios y equipos para atender a toda la familia. Por otra parte, en los SFAM se pueden tomar exámenes de sangre, orina, vacunarse, solicitar en la farmacia los medicamentos a que tiene derecho y retirar, por ejemplo, la leche de sus hijos y el alimento del adulto mayor. El llamado también es a convertirnos en un centro que promueva la buena salud, que promueva las buenas costumbres de alimentación, de vida saludable. La idea es que también seamos un centro de participación permanente y que no solamente vengamos cuando tengamos alguna dolencia. Básicamente el hecho de nosotros estar acá hace también que nosotros podamos estar en permanente contacto con otras instancias o con otras organizaciones, ya sea colegios, jardines infantiles, juntas de vecinos, en donde en conjunto podemos hacer algo por el barrio, trabajar coordinadamente, hacer talleres, hacer jornadas, y en eso hemos estado trabajando directamente, en lo que hace, por supuesto, una ciudad, un sector más justo también. En apenas 7 años, los centros de salud en Maipú se han incrementado y permitido más que duplicar la red de salud en la comuna. Nosotros estamos súper contentos, aparte que es súper cerquita, nos atienden súper rápido, además que todos son súper, nos atienden súper bien, desde el guardia hasta la secretaria, los doctores son súper amables. Ha sido un beneficio súper grande. Yo estoy súper contenta porque está el policlínico atendiendo acá. Mucho más tranquilidad y el bienestar. Porque nos ha servido bastante. Bastante. Particularmente con los CEFAM nuevos, eso viene a cubrir una necesidad objetiva en una comuna tan grande como Maipú. Y entonces vienen estos centros equipados de una forma en que los vecinos se sienten muy satisfechos, se sienten muy agradecidos, eso se valora. Hoy contamos con 5 centros de salud familiares municipalizados, a
atendiendo a 150.000 usuarios de nuestro sistema de salud pública. Hemos logrado superar las adversidades y podemos seguir diciendo con entusiasmo que cuando se trata de causas justas y nobles, en Maipú los sueños se cumplen.